Hola, hola chicas. Miren, llegamos a Home Goods y les voy a mostrar la decoración del hogar que tienen. Hay muchas cosas preciosas. Esto para poner velas. Miren, está en $13. Miren qué bonito que se ve. Luego estas están en 5. Muy bonitas. A ver, $6 esta que está más grandecita. Miren esta. 17. $10 para poner dulcecitos. 7. Miren qué cosa más bella. Vengan, precioso. $13. Hermoso. Este grande también. Hermosísimo. Esto para poner dulces o para guardar cositas, accesorios, muestras de perfume. Esto está en 5. Tienen ese que está más grandecito, miren. Este está más grande. Oh, miren así. Se vería muy bonito. Sí. Luego tienen esto. $13 para poner velitas así como en cascada. Oigan, está muy lindo. Miren eso. Esto también es para poner vela. $25. Está bien grande y bien bonito. Para poner pastel. Todos estos colores bonitos de otoño. A ver, este jarrón. Salen 8. Este sale en $8 también. Miren aquel. En 13. Esta bella calabaza, que esto es como para llenarlo de cosas, que será como para poner galletas o algo así. Es de vidrio y esta cuesta $30. Miren esto en 13. A ver, esta en 10 y esto para poner un cupcake en $10 también. Está super cute. $10. Miren, 13. Ay, igual que el otro. Joder, este aquí en $10. Esto está muy bonito, miren. Vean esta tablita, chicas. Ustedes saben de que yo amo hacer tablitas y poner muy linda. Cuando me reúno con mis amistades, me gustaba hacer mucho estas tablitas así. Esta está en 15. Está pequeña, pero también tienen esas más grandecitas. Me encanta ese detalle doradito ahí, miren. Miren esto, qué hermoso. Está en 13. Igual para poner postrecitos y todo. Muy bonito. Miren esto, es como, dice Sunday. Yo creo que eso es para helado. $8. Ay. $8 esta en 13. A ver, esta taza de té. Vean, hermosa en $7. Se ve bien elegante. Esto que es para la cocina, $8. Miren. Luego tienen este set. Cuchara y como tenedor. Oigan, qué bonito, miren. Para servir ensalada en 13. Y esto pesa de mármol, parece, sí, muy bonito. Esta preciosura para postre, muy bella, en $10. Vean qué elegantes que se ven. Para el té, oigan, esta sale en $15. Una hermosura. Mi hermanita vino y ella estaba enamorada de mi set de té. Oigan, yo solo tengo uno con una tacita y dos. Yo les mostré un haul y ella enamorada de esas. Me decía, ay, un té, porque ella en realidad nunca ha tenido como ¿saben? Un tea party. Y yo, no te preocupes, vamos a hacerte tu tea party. A ver, esto está en 13. Vean, si es que es una obra de arte. Esta taza, miren esas mariposas, está hermosísima.
Esta flor aquí, una belleza. Vean. Qué hermosa. Luego esto aquí, muy bonito. Esta cuchara para servir. Vean qué bonita que está. A ver, y esta sale en $8. Muy bonita. ¿Qué me dicen ustedes de esto? Que está tan hermoso. Mega hermoso. Miren, bien otoñal. Uy, es que me encanta. Me encantan todas estas cosas del té. Está en 25. Está carita, pero está preciosa. Muy linda. Oh, miren esto para hacer tacos. Qué cool. Dice tortillas, salsa, guacamole para poner los tacos y eso. Bueno, esto está bello. Saben que yo tengo una de estas chicas así para los pancakes. Excelente. Mantiene los pancakes calientitos. Y recuerdo que esa me costó $20. Este está en $25. Miren, $25 y viene con esas cositas ahí. Así que está chévere. Hablando de pancake, aquí tienen, miren, un set del de pancakes. Me imagino que estará $25 igual. ¿Qué es esto? Es un hermoso set de espresos. Y dice que es de porcelana. Vean qué bonitos. En $13 el set. Para comer sopitas de Hello Kitty. ¿Esto en cuánto sale? En $9. Está bonito. Ay, también tienen aquí de las chicas super poderosas. Miren estas copitas en 10. 10. Esto ya es más con la temática de Halloween. Ah, miren otra hermosura. Vean eso nada más, chicas. Qué precioso que está. Igual en $25. Entonces está muy, muy bonita. Muy bonita. A ver, estos están en $7. Miren esos platos. Miren, hablando de tablitas bellas, vean esto que está hermoso. En $25. Para las que me preguntaban de los syrups, yo compro el que tiene azúcar, chicas. Yo he investigado mucho y casi siempre dicen lo mismo, que es mejor si vas a usar un syrup que utilices el de azúcar. Que uses poquito, pero el regular, porque el sugar free trae otros químicos que al final no son buenos. Así que bueno, yo uso el de sugar free. El de que tiene azúcar, no uso el de sugar free. Y ya, lo uso con moderación. Y eso es todo. Este es en $6. Un café. Pumpkin spice. Interesante. Sí, sirve para el Keurig. Sí, sirve para mi Keurig. Interesante, $6. Me hagas de llevarme esto. Vean este carruaje, qué hermoso. En $30. Está muy, muy bonito. Pero cariñoso. Estas velitas están en $7. A ver, estas. Todas son de baterías. Estas están en $10. Miren este set. Qué hermoso. Este set te sale en $25. Saben que yo les recomiendo que vayan a Hobby Lobby. Hobby Lobby las tiene en descuento y sale más favorable. Por lo menos el que yo vi de Hobby Lobby. Oh, miren esa en forma de pumpkin. Estas son de batería. Sí, de batería. A ver. Qué bonitas que se ven estas. Y esto. Esto sale en $25 también. Esto me da risa, está en $60. Dice, si la escoba te queda, póntela. Y miren estas cositas aquí que tienen de Halloween. Vean estas candelas. En $30. Y este sombrero de brujas. En $25. Ese está a buen precio, ¿eh? Yo miro uno en Michaels, está mucho más caro. $25. Los esqueletos. $17. Ahora tienen más colores. Sus dorados, negros, en color plateado. Estos también están bonitos así.
No sé, me habían preguntado que si no me dan miedo los esqueletos, ¿no? Pues es que todos nosotros tenemos esqueletos. Eso. A mí me gustan, de hecho. A ver, y eso está en $30. Qué cute. Bueno, chicas, hasta aquí dejo este tour. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en otro videito. Dios les bendiga. Bye.